Good evening. Ready? Hello, guys. Hi. Hello, teacher. Good Hi. evening. Good evening, Juan. How are you today? I'm doing good. Excellent. I'm doing good. Excellent. Thank you for asking. You're welcome. Hello, teacher. Hi there. How are you? Can hear you. Okay, students. Hello, Erica. Hi, Andrea. Okay, it's almost time. Good evening, my friends. How are you today? Welcome to your second class. Well, my friends, let's start working because yesterday we couldn't. Ayer no pudimos, ¿verdad? We did something good. Nos conocimos, nos presentamos, eso es muy bueno, ya entramos ahí en materia. But today we're going to start working. I have a breaking ice activity. Vamos a romper el hielo con esta actividad, ok? But please pay attention of what you gotta do, ok? Así que aquí van las instrucciones, all right? It's nine All sharp, ok? It's nine sharp. 9 o'clock, okay. So I'm gonna share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Tell me if you see my screen. Do you see my screen? Yes. All right, good. Entonces ustedes ven a Lisa ahí, ¿verdad? ¿Ya vieron a Lisa? Lisa is a girl. She's an American girl. Okay. Well, Lisa is using the verb be to give personal information. Okay, nos está dando información personal. All right. Así que, what are we going to do? Vamos a copiar el formato que Lisa está usando, right? Okay, así, para eso voy a dar unos par de minutos. I'm gonna give you a couple of minutes. Y luego vamos a trabajar en grupos y vamos a presentarlos, ¿ok? Hello. Yeah, Vamos. ese no me aparece nada. Está cargando, debe estar cargando. La lámina ahí va a estar, ¿ok? Sucede por lo del internet. Si tarda en cargar es por eso, ¿ok? Muy bien. All right, entonces dice acá, miren. My name is Lisa. En su caso va a ser My name is Jorge. My name is Austin. My name is Fátima. Me están copiando, ¿verdad? ¿Sí? Ya usted va a comenzar. I'm gonna write something here down. Entonces yo voy a comenzar. Bueno, voy a poner como ejemplo. Okay. I'm gonna my own example. Okay. I'm gonna say my name is Victor.
Cama. I'm Salvadorian. Pues si se habían equivocado, ¿eh? Salvadorian. I'm gonna say my city, okay. I'm from Soyapango. So I live in San Salvador, but in the suburbs, okay. I'm a teacher, esta es mi información. Teacher. ¿Qué más? I don't know. My father is retired and my mother is it passed away. Mi mamita acaba de morir, okay. Así que my father is retired and my mom just passed away. Okay, mi hermanita acaba de fallecer. All right. And then I'm separated. Separated. My favorite colors are black and blue. Okay, what else? My favorite sports are poco de mi persona. My favorite sports are soccer and lift weight. Okay. And I'm interested in let's say languages. Y ahí estoy ya, mire, toda mi información. Similar a lo de Lisa, okay? So it's going to be similar to Lisa's information. Okay, so this is my information. Do you see? Como ejemplo, okay? That's an example, okay? So I'm going to say my name is Victor, I'm Salvadorian, I'm from Soyapango. I'm a teacher, my father is retired, my mom just passed away. I'm separated. My favorite colors are black and blue. My favorite sports are soccer and lift weighting. And I'm interested in languages. Así que, por favor, escriba su data. I'm gonna give you 2 minutes to do it. Vamos a hacerlo en 2 minutos, chicos, eso. Por favor, let's do it right now, from now. Start, 2 minutes. En el chat. No, 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 en el chat no. Vamos a tardarnos mucho ahí. En su cuadernito. Ahí tienen un cuaderno en la par. ¿Sí? Do you have a notebook and a pen? Or a pencil? Ahí del. Ok, good. Disculpe, profe, no entiendo lo que vamos a hacer. No Ah, sé si estoy en oh. la página correcta. Pero ve mi pantalla. Sí, veo su pantalla, Ve, ve pero no lo. es como la que yo tengo, no sé entonces en dónde. Mándeme una captura al grupo, por favor. Quiero ver. El verbo be ha puesto usted, ¿verdad? ¿Perdón? El verbo be es el que se va a ver Sí, ahorita. así es, correcto. Okay, ese veo yo ahorita. Ah, ok, esa es. Mándeme una capturita ahí. Give me a shot, please. Sí, esa es. Sí, Yamilet, esa es correcta. Lo que sucede, Yamilet, que yo lo que he retomado, que aquí Lisa, ella está dando su información personal. Yo lo que hice fue dar la mía como ejemplo.
Buenas noches, teacher. No, yo solamente la mandé al grupo para que viera cuál estaba. No sé Ah, quién era la perdón. compañera que estaba Ah, la consultando. compañera ahorita, perdone, perdón. Ah, no, la compañera aquí le sale. Compañera, usted se ha metido en otro link. Usted se ha metido en la plataforma de aprendizaje. No está en en la clase. Pero parece ser que ahí está el link, ¿verdad? ¿Puede alguien reenviar el link de la reunión, por favor? Para que Andy, aquí dice Andy, ella pueda entrar. Ahí dice URL de, Mora, ahí dice 98. URL de, URL de reunión. Ahí está, mira, aquí se la acaban de enviar. Gracias. Enlace, donde dice enlace. Ahí dele clic, por favor. También Juan Carlos le envió, Joao. Thank you, Joao, Juan Carlos. Sí, con razón. Literalmente la veía negra, porque una pantalla negra le parece. Ok. Sorry about that. Si un link nos transporta a otra cosa, pero ya, ¿verdad? Ya vamos a solucionar. Don't worry, be happy. Ok, time is running. We have like, let's say one more minute. Un minutico más, chicos. Ya. Ok, good. Excelente. Okay. Ya me está cargando ya. Excelente. Gracias. 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 Cualquier cosa que les pase, pidan ayuda. Ask for help. Good students, aquí los estoy viendo. Bien, yo hago bien dedicado. Excelente, Erika. Thank you, Javier. David, hey David, how are you? Diego. Jessica, you're done. Carlos Luis. Okay, aquí tenemos a Hernán. Austin tiene un husky ahí que va a amar mucho ese husky. Okay, tell me if you're ready. Andrea, are you done? Not ready. Not yet. Si queremos decir aún no, podemos decir not yet. Not How do yet. you feel? Not yet. Aún no. ¿O todavía no? Ajá, así es, correcto. Oh, I'm still working. No te escuchamos, Andrea. Por si estabas hablando con Teacher, nosotros. Hello, hello. hay interés en lenguaje, estoy interesado en aprender. No, I'm interested in language. Estoy interesado en idiomas. Mi idioma. Sí. Bueno, estoy interesado en muchas cosas, va, pero esa es una de tantas. M. No se te escucha, Andrea. Ya tienes abierto el micrófono, pero no se te escucha nada. ¿Serán los audífonos o la configuración del audio ahí en tu computadora? ¿Será que no ha reconocido los audífonos? Y ahorita ya se me oye, sí, un Ahorita poquito más. se le escucha clarísimo. Ahorita sí, ahorita sí.
Fíjese que siempre me redirige a la otra página, no sé cómo entrar, siquiera avance y después yo me pongo al corriente. Vaya, está bien. Siempre la manda a la plataforma de aprendizaje. Siempre me redirige a la plataforma de aprendizaje. Qué raro. Raro. Ok, Ahí dice Fátima. Sí, dígame, continúe. no, ahí dice el enlace de la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Tendría que Ajá. ser esa, Ahí la de tendría, abajo. ahí especifica, pero cuando dice. Tenemos grupo de WhatsApp, pero arriba los compañeros le enviaron Juan Carlos, Joao y Juan Carlos le enviaron. Pero es la misma. Si usted observa, es la misma. La misma donde Donde estoy dice unida ahorita, la enlace, misma red. sí, enlace, la que Ajá. envió también, o dice us06web.zoom.us. Ahí también Juan Sí. Carlos le envió Joao, que es la misma también. Esa. Sí, Fátima. Sí. Good night. Bueno. My name is Evin. I am Salvadorian. I am from San Salvador. I am 22 years old. I am study. I am not married, but I have boyfriend. My favorite color is purple. My favorite sport is basketball. I am interested in travel. Solo eso. Muy Thanks. bien, muy bien, Ivin. Eso lo vamos a hacer. Excelente demostración. Muy bien. Vamos a ir a los grupos ya. Ahí vamos a compartir nuestra información. ¿De acuerdo? ¿Ok? I'm gonna create the rooms y vamos a. Teacher, Hello. how do you say emprendedor in English? Entrepreneur. Entrepreneur. How do you spell Ahorita. entrepreneur? Ajá. Así es, entrepreneur. Ya, entrepreneur. I'm not sure about the right pronunciation. Entrepreneur. Let me check, así le doy algo fehaciente, ¿ok? Emprendedor dijo, ¿verdad? Yes. Entrepreneur. Oh, sí, me lo va a escuchar ahí. Entrepreneur. 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 Y ya le escribo ahí cómo se Thanks. ve. Ok. Entrepreneur. Ok. Let's go to the rooms. Vamos a los rooms ahí. Ok. Okay, let's do it. Okay, ya Juan Carlos ya lo hizo. Muchas gracias, Juan Carlos. Entrepreneur, entrepreneur.
Muy buenas noches, teacher. Noches. Fíjese que no tenía conexión de internet, pero ya logré conectarme. Muy bien, Eliseo. Eliseo eres, ¿verdad? Sí. Yo te estoy enviando. Te he enviado a un grupo, pero no sé. Pues vamos a tratar de nuevo. Ahorita te envío al grupo 1. Okay. Ah, ahí dice unirse. Me Sí, uno, ¿verdad? correcto. Teacher, igual me sacó del. Me sacó también. He estado tratando de entrar al grupo, pero no Edgardo, me deja. vaya, voy a ¿Sí? enviarlo a otro grupo, ¿ok? Gracias. Esperemos que funcione. Ahí está, muy bien. Excelente. Good. A mí me apareció eso, pero no le pude dar a aceptar. ¿Por qué le pasó? No pudo darle a aceptar, entonces. Lo voy a reenviar a otro grupo, entonces. Dele a aceptar. Oh, las indicaciones fueron dadas. Vamos a ver quién me llama. Janes, dice Janes, pero ¿quién es Janes? Ok, my friends. Okay, my friends, the instructions are to share the information that you have written. Las instrucciones son leer, o sea, compartir la información que ya escribieron. Eso es todo lo que vamos a hacer. Yo estaba en la sala 4, pero creo que por accidente me salí. Vaya, pero yo le ayudo. Yo la reenvío. Okay. Una pregunta, ¿vamos a compartir la información que escribimos en nuestro cuaderno en la sala para practicar o Correcto, cómo? solo van a leer. Ah, ¿lo vamos a hacer los cuatro integrantes que estábamos ahí? Correcto, correcto. Ah, Ahorita ya. Yeah. le Ok. envío. Ahorita le envío. Ok. Hello, Ah, hello. por ejemplo, Any questions? Any no. questions? Yo no escribí nada en ningún cuaderno. Pero lo puede hacer así. O sea, pues es que usted está con el problema de entrar a la reunión, ¿verdad, Andrea? No, estoy adentro de la reunión. Yo quería ver lo del aprendizaje y todo el avance. No era eso. Ah, no, Ya, eso no ando. es. Eso lo hace individualmente. Las clases son otra cosa. Ok, bueno, lo que le había pedido ahorita es que nomás lean su información personal según lo que habíamos acordado. Eso es todo. Y luego regresamos. O sea, my name is, I am, y todo eso, ¿verdad? Usted lo tiene, ¿verdad, Javier? Carlos. Sí, Sí. yo lo tengo. Muy Yo bien. también. Entonces solo tome ejemplo de sus compañeros, Andrea. Okay. Okay. Bueno, goodbye.
Good night. Hello, hello. Hello, Melanie. Hello, teacher. Perdón por entrar tarde, pero fíjese que el inter como que me está fallando un poquito. Ah, ok, no se preocupe. Ya vamos a llamar a sus compañeros para realizar otra actividad, ¿ok? Bueno. Ahorita los llamo. Okay, we're back. How was the activity? The activity for the one section. Sí, estaban bien. Okay, good. Okay, let's continue. Right now we have these. Can you see my screen now? But they say it's nice to meet you. Yes. Muy bien. Vamos a practicar esa conversación. But first, I need to explain some things. ¿Qué es lo que le voy a explicar? Okay. In the United States, people use only the first name and a last name. Okay. En mi caso sería Víctor Martínez. Generalmente, nosotros los latinos tenemos dos nombres, dos apellidos. Okay. But in the United States, people use only first name and last name. O sea, solo un nombre y un apellido. Okay. Así que eso nos vamos a americanizar un poco nosotros. Por ejemplo, tengo a Melanie Ramírez. Ella sería Melanie Ramírez. Diego Mendoza. Okay. José Leiva. Así sería. Ahora bien, esto es para cuestiones sociales, pero ya para cuestiones formales, de la documentación, pues entonces va todo el nombre. Pero a usted le dicen, cuando le llamen, ¿verdad? O sea, en su trabajo, su compañero, solamente va a ser your first name. So, what's your first name? My first name es mi primer nombre. What is your last name? My last name es mi primer apellido. ¿Ok? Así que, veamos acá. I'm gonna send the audio to the chat. Al igual le mando la imagen para que cuando estemos en los grupos practiquemos esto, ¿ok? Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok, ahí tenemos el audio. Ahora bien, we're going to practice this conversation. Vamos a hacerlo así, ¿verdad? Muy contentos, muy participativos en los grupos. Y luego lo vamos a hacer con nuestra información. ¿Ok? Por ejemplo, yo le diría aquí a Diego, ¿verdad? Hi, my name is Victor Martinez. Entonces Diego viene y me diría, Hi, I'm Diego Mendoza. I'm Victor Martinez. Continúa. I'm Diego Mendoza. No, ya me lo dijiste. Vamos a ir una línea okay. Cada uno. ¿Ok? Ok, yes. Pongámonos de acuerdo con Diego. Diego, yo comienzo, ¿ok? Bien. Yeah. Hi, my name is Victor Martinez. I'm Diego Mendoza. It's nice to meet you, Diego. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Mendoza. Excelente. Very good. O sea, esa es
Ese es lo que vamos a ir a hacer a los breakout rooms, ¿ok? Luego lo vamos a hacer primero con Michael Ora y Jennifer Miller. Luego, with your own names, ¿ok? Nuestros propios nombres. All right? Promise? Muy bien. Vámonos a Promise, los... all right. Ok. Vámonos, all right, okay, a los... okay. Vámonos a los breakout rooms a practicar, ¿ok? Vamos a recrear porque estos grupos no quedaron. Si tiene alguien problema porque le reenvíe la invitación de nuevo, no duden en consultarme, ¿ok? Yo estoy aquí para ayudar. Yo creo que no me fui a la... aún nos está llamando. Va un poco lento. Ah, bueno. Sí. Pero no le, ya le cayó la invitación. Porque aquí solo no, tengo... No, todavía no. Tengo a Austin, Juan, a José Alcides. Ya no llamo más. Ok, lo voy a enviar a otro lugar. ¿Qué les pasó, chicas? Ya practicamos. Ay, pero se salieron. Mira, aunque rebelde, ya tenemos las rebeldes. Ah, las que salen no. Las que se salen del salón de clase. No. Ah, va, va. Aquí llevo un listadito yo de eso. Ah, tranquilas, yo sé que es una conversación corta. Ya vamos a llamarlos. Y vamos a otra aquí, ¿ok?
Teacher, yo estaba perdida, yo estaba, ya le entendí yo. Yo andaba buscando un enlace donde estuviera esa foto que usted está mandando. Oh. No, 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 no. Lo que sucede es que yo preparo mi presentación y yo comparto mi pantalla. Y esas son las actividades que desarrollamos en la clase. Ajá, pero Aquí. en el link en el que yo estaba metida, sí es el link en donde tengo que trabajar. Correcto, correcto. Y ahí va a ver las mismas imágenes porque es el mismo libro que estamos trabajando. O sea, lo que vemos en clase también lo trabajan en la plataforma. Y ahorita, ¿cuál es el que tengo que hacer en la plataforma? Porque estaba en la Tiene del alfabeto, ¿no? que ¿Qué de letra trabajar, estaban en? ajá, sí, tiene que trabajar con la unidad 1 y la unidad 2, me parece, que ya les enviaron, se les Ah, envió, qué es lo que tienen que trabajar. Ok, okay. my friends, let's continue with the next activity. How was the activity? Teacher, Hola. fíjense que mi compañero y yo no podemos ver la imagen cuando estamos así haciendo la práctica. Por eso se las mando al teléfono. Ah, vaya. Yo se No las me mando al grupo puedo. de WhatsApp. En el WhatsApp Group, ahí yo la mando. O sea, por eso usamos, si tiene usted una laptop o una desktop, usted, ¿verdad? Ahí se une a su grupo y en el WhatsApp Group, ahí está. Le mando el audio y le mando la imagen. Ah, vaya, Así permítame. vamos a trabajar. Teacher, vi que en mi caso yo celular tengo, está conectado, no, no tengo laptop, mi celular Ah, está en mi va, celular. pero puede unirse al grupo y puede abrir WhatsApp a la vez. Sí, yo digo, sí, creo que Ah, va, va, ajá, sí, se porque lo puede, único que solo. hace en el grupo es el audio. Ajá. Pero está el audio y la cámara, ¿verdad? Creo que ¿Sí? puede abrir en segundo plano WhatsApp. Sí, Sí, se ah, puede, solo ok. debe de minimizar él y luego Ah, abrir WhatsApp y ahí lo ok. abre y lo puede ver. Ah, Perfecto. excelente, Ok. excelente, muchas Ok, gracias. perfecto. Es que Ok, gracias. el teléfono es otro rollo totalmente, otro rollo. Así es, Sí, correcto. okay. Muy bien. Ok, next activity. Popular names and nicknames in the US. Ok, these are the nicknames. So, what's a nickname? A nickname is the short, how would I say this? Short name. Apodo, He short name, escuchado que en la ajá, también, interferencia. también, también. Como diminutivos. El ex, exacto, es que a mí se me olvida el español, I'm sorry. Ok. Excuse me, excuse me. Excuse me, gringo. Gringo frijolero, ok, good. All right, ok, so nickname es el diminutivo o también es el apodo. Okay. So, but here we have Anthony, only the nickname. So you have your nickname, Tony, Charlie. Christopher, Chris, All right. Joshua, Josh, Ah, Josh, Josh. Mike, Michael, Mike. George, Michael, Matthew, Mike, Matt. Matthew, Matt, For Elizabeth, females, Elizabeth, Elizabeth, Beth. Beth. Beth, Jennifer, Jen. Jennifer, Jen, Catherine, Catherine, Patrick. Kathy, Nicole, Nikki, and Susan, Nick, Sue. Sue. What are the names that you know? I'm not nickname. You don't have no nickname? No Anita? No No. Iselita? Oh, That's a no. nickname. Igual. Anita. Anita, Anita. Okay, that is your nickname. Okay. My nickname, my Ah, nickname Anita. okay. Oh, who are some famous people with these names? A ver. Famous people that you know with these names. Singers, ¿Quién? actors. Excuse me. Singers, actors, athletes, soccer players, basketball players, etc. Politicians.
A ver, gente famosa que tenga estos nombres. Mike Tyson. Mike Tyson, Eliseo. Thank you. Yeah, Juan Carlos. Mike Tyson, of course. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Excelente. Jennifer Aniston. Yes, Jennifer. Jackie Chan. Jackie Chan. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Continue, continue. Elizabeth Taylor. Yeah. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Ah, beautiful. Jennifer Aniston. Michael Jackson. Michael Jackson, yes. Chris Brown. Nicolas Cage también. Nicolas Cage. Y tenemos Nicolas aquí. No, ¿verdad? Pero démosle, no importa. Sí, no, Nicole. Aquí es Nicole. Pero Nicole está bien, don't worry. Son la gente famosa que nosotros conocemos. Good actors. Jennifer López. I love Jennifer Aniston. Jennifer Aniston is my crush. Christopher Reeve, el que haría Superman. Christopher Reeve, ajá, el primero, el que quedó parapléjico. Okay. Anthony Quinn también. Anthony Quinn de la vieja escuela. John Wick. Oh. Keanu Reeves, John Wick, yeah. Michael Ford. Okay, muy bien. Ahora, let's name names that are popular in our country. ¿Cuál nombre es popular en tu ciudad? En El Salvador. What? En El Salvador. John. Carlos. Juan. Juan Pérez. Okay. Another name, girls and boys. Boys. María. María. Es very Coco, common. Cocolito. No, Cocolito. Ese no es nombre. That's not a name. Pedro. Chepe. Chepe tres pelos. Hombre, está bueno. No, de cuatro pelos tiene. En this moment, Mateo. Puede ser un presidente, Sánchez Serén. Nombres comunes, por ejemplo, Brian ya se hizo bien común. Brian. Kevin. Mateo, Carlos. Kevin. Carlos. ¿Cómo? Okay, my friends, let's continue with another activity. All right, so this is a new activity. We're gonna use the possessive adjectives. My, use, his, and her. Los possessive adjectives denotan pertenencia, belonging. Okay. You cannot say when I say my name because my name belongs to me, right? My name is Victor. En el grupo que usted estuvo, ya usted puede decir algo así, ¿verdad? O sea, yo me presento, digo, my name is Victor. His name is Mario. Viene Mario y nos presenta a nosotros, a los demás, ¿ok? Dice, my name is Mario, his name is Victor. And his name is, and her name is María. Ya se me quedó María, ¿ok? Así de que ese... Vamos a hacer esto. Listen to me, please. Vamos a hacer, esto se llama The Name Game. We cannot make a circle porque no estamos en un aula, ¿verdad? Pero sí, vamos, tenemos breakout rooms. So, in those breakout rooms, si nos reunimos seis, yo comienzo, ¿ok? Yo comienzo. Y voy a comenzar acá y digo, my name is Victor. Viene Javier y se presenta. My name is Javier, his name is Victor. Luego sigue Mario. Mario dice, my name is Mario,
His name is Javier, and his name is Victor. Luego sigue Melanie. My name is Melanie, his name is Mario, his name is Javier, his name is Victor. El último, al que le toque de último, tiene que presentarlos a todos, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que me aprenda a usar los possessive adjectives. His, ok, aquí vamos a hacer my, his and her, ¿verdad? Porque el his es para él. ¿Ok? His es el su de él. Y uso el her, que es el su de ella. ¿Ok? Her name. Cuando digo her name, este es el nombre de ella. Cuando digo his name, el nombre de él. ¿Ok? Understand the activity? Yeah, yes, understand. Good, yes, ok. Así que vamos a crear unos grupos más grandecitos. ¿Ok? Don't forget to say, okay, if you don't remember the name of your partner, le pregunta, si no se recuerda el nombre del compañero, what's your name, ¿verdad? What's your name? Y yo creo que ahí aparece en las fotitos, ¿verdad? En la cámara, ahí está, ¿verdad? Yes. Ah, pues entonces no hay que perderse. Okay, let's create the rooms and let's play. Here we go. 3 minutes, I guess, are okay.
Is everybody here now? Sí, ¿verdad? Everybody here. Hello, hello. Welcome. ¿Cómo les fue? How was the activity? Very good. Very excellent. Well, very teacher. Excellent. Very teacher, huh? English. I know. English is very teacher. I know bad. Okay. Excellent. Not bad. Okay, we're going to practice the alphabet. Yo sé que ustedes ya se lo saben, ¿verdad? But there are some things that we need. So hay algunos detallitos, okay? So we say A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? Let me see. Let's continue. Okay, so the first thing que tenemos un poquito de problema nosotros los latinos es con las vocales, with the vowels, okay, porque toda la vida la A ha sido A, ahora es E, la E ha sido E, ahora es I, entonces la I que nosotros conocíamos, que conocemos, ahora es I, entonces, si no memorizamos eso, para que es rápido la memorización de esto, pero al momento de letrear a veces nos causa un poquito de confusión, ¿ok? Entonces es necesario que nosotros aprendamos a deletrear. Decía ayer, inclusive aunque usted sea una persona ya avanzada en el idioma inglés, siempre va a tener que deletrear, porque hay nombres de personas, digamos, extranjeras, que usted pide que le deletreen nombres de calles, nombres de algún objeto, etcétera, apellidos, y usted necesita saber correctamente cómo se debe hacer. Así que el alfabeto siempre es necesario. Entonces decimos A, E, I, O, U. ¿Ya no se le olvida? A, E, I, O, U. No me abran los micrófonos porque nos va a hacer un... ¿Verdad? Como que son... las ánimas ahí todos al mismo tiempo, entonces mejor no, ¿verdad? A, E, I, O, U, no se le olvida, ¿verdad? Muy bien, ok. Ahora hay otra cosa que quiero que tengamos claro y es el problema, tal vez no el problema, sino que P pronunciation. P pronunciation. Teacher. Hello. Class attended. Ah, ya, otro ratito. Solo déjeme. Ya se quieren ir, no, hombre, tranquilation, hombre, estoy emocionado yo. Aprovechen. Ok, mire, el B problem, some people confuse B with B. Ok, ya nos enseñaron nuestros maestros sobre la B. ¿No? La B, o sea, B. Me había sacado la aplicación, dicen. Volví a entrar. Ah, ok, no problem. Ok, B en D. La primera, la que nosotros decimos la B grande, es la B labial. Ok, lo que sucede, ¿por qué le explico esto? ¿Por qué me detengo acá? Porque hay palabras que suenan similar y lo único que cambia es la B. Por ejemplo, en esta palabra, power. Water. Powell no es igual que esto. Mire.
Casi es la misma escritura. Casi la misma pronunciación. Lo único que diferencia, the only difference here is the B. This is vowel and this is vowel. Vowel. Mire, esta vez la bidental y esta es labial. ¿Ok? Y que es, teacher, what does vowel mean? Esto significa intestino. Y esto significa vocal. Pero no estoy diciendo en sí lo que, la traducción, no, no, no. Sino que el problema que genera de no pronunciar una letra correctamente. En eso es lo que estamos nosotros haciendo énfasis, ¿ok? Vowel and vowel. What are the vowels? Estas son, miren. Vowels. A, E, I, O, U. All right. ¿Hay más palabras? Sí, claro. Sí. Por ejemplo, boat, que va a ser el último ejemplo que voy a dar. En, miren, boat. Boat, when there are elections, ¿verdad? Cuando hay elecciones. Boat. I vote for my party. Okay, yo voto por mi partido, right? And boat is a small boat to sail in the water. Yeah, un bote, una embarcación pequeña. Observe, si yo no pronuncio la B correctamente, voy a crear confusión. Okay, my friends, we're gonna stop here. We're gonna continue tomorrow with the alphabet. Vamos a tener mucha práctica con el alfabeto mañana. Don't worry, be happy. Vaya a descansar tranquilo. Ok. Have a sweet, sweet dreams. Pero primero, before we go, I'm going to take the attendance. Ya Flor ya me ayudó ahora para arreglar este asunto. Ok. Así que I'm going to take the attendance. Ana Isela. Aquí, presente. Ok, you can say present or here, ok? Ok. Muy bien. Presente. Ana Yamilet. Present. Thank you. Andrea. Presente. Thank you. Austin. Presente. Thank you, present. Austin. Carlos Francisco. Present, teacher. Thank you. Carlos Luis. Here, teacher. Thank you. David Alejandro. Here. Thank you. Emerald. Deborah. Present. Thank you. Diego. Present. Thank you. Edgardo. Present. Thank you. Eliseo. Teacher. Okay, good. Eric. Present, teacher. Thank you. Erika. Here, teacher. Thank you. Fatima. Ivin. A él le gusta Ivin. Present. Okay, thank you, Ivin. Hernán. Present. Thank you. Javier. Here. Thank Jesus. You. Jessica. Elizabeth. Present. Thank you. Jessica Melanie. Presente. Thank you. Joao. Muchas gracias por su asistencia, Joao. Jorge Mauricio. Presente. Thank you. José Alcides. Present. Mario. Present, teacher. Giancarlo, JC.
Present. Juan. Present. Present, teacher. My friends, that's all for now. See you tomorrow. Teacher, me escuchó. Jessica, sí, claro. Jessica Elizabeth, correcto. Ah, ok. Es que me sacó. Ah, no, hombre, no se deje. Teacher, me anota ahí, por favor. Hola, hola. Me anota que estuve presente en la clase. Here. Correcto, Joao, sí, por supuesto, Joao. Gracias. Además, le agradecí por su asistencia, Joao. Muy, muy. No, muy amable, muy, gracias. Muy, muy atento, muchas gracias. Ah, gracias a usted. Ok, excelente. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye, good night. See you tomorrow.